¿En qué momento de la digestión se empieza a absorber glucosa y nutrientes? Bueno, tenemos que entender que cuando comemos un alimento, pues sabemos que, que ese alimento, si además tiene hidratos de carbono, pues los hidratos de carbono, pues tienen fibra, tienen, al final, bueno, tienen fibra, tienen azúcares y tienen lo que es glucosa, ¿no? Hay esas tres, esas tres cosas. <laughs> pues mirad, cuando nos, cuando lo comemos, lo que sabemos es que... La mayoría de, por ejemplo, la, la, la absorción de glucosa, pues puede empezar antes del intestino. Tenemos unas enzimas en la saliva, que bueno, amilasa salivar, y bueno, hay otras enzimas que la propia saliva, ya si utiliza, si comes alimentos almidonados, ricos en almidón, que, que el almidón al final son como muchas moléculas de glucosa unidas, de la mano, que se rompen, pues desde la saliva puedes empezar a absorber ligeramente parte de glucosa. Pero realmente a nivel de intestino es cuando se empieza a absorber, pues también tanto los azúcares como, como sobre todo, los nutrientes, lo, las vitaminas y los minerales, es donde, donde se empieza a absorber. Pero por eso es tan importante y es algo que, que hacemos hincapié en, en las formaciones, en, en el libro y en, en muchos sitios que el orden a la que comes los alimentos es importante, porque el orden va a determinar la velocidad a la que vas a absorber la glucosa y otros nutrientes. Por eso hacemos muchísimo hincapié sobre esto y tienes que tener claro que si tú comes, por ejemplo, en primer medida los azúcares, pues esos azúcares van a metabolizarse mucho más rápido y vas a absorber esa glucosa mucho antes. En cambio, si empiezas a comer, pues... Alimentos ricos en fibra, pues vas a ralentizar mucho esa digestión, ese vaciado gástrico. Digamos que el vaciado gástrico del estómago va a, va a ser más lento y entonces se va a liberar de forma más lenta del estómago al intestino. Y eso hace que la absorción de glucosa sea sea mucho más lenta. Entonces, el intestino es la pieza clave a la hora de absorber, pues todos estos nutrientes, sobre todo glucosa y a, a, bueno y a, en, en consecuencia, pues en muchas vitaminas y minerales. También te recuerdo que muchas vitaminas y minerales, pues las producen eh, algunas de nuestras bacterias, de la microbiota intestinal, y por y hago más hincapié todavía, en que ese intestino es el, el determinante para, para toda esta nutrición que hay en en tu cuerpo.